el mejor jugador de la comunidad, composer también. Él dice que el macho efectivamente es abrumadoramente positivo para Falco. A mí me parece que sí lo es y que queda más en cuanto a la calidad del jugador poder saber adaptarse y ver cómo puede darle la vuelta a ese macho. Por supuesto, me parece que es un jugador mix dentro de las opciones. Claro. Pero ahí vemos, comienza es la presión de Falco a partir de los láser con un mad space. Mira, trajiste las cotufas, porque estamos para una película. Un Zero to Death, básicamente. Sí. Cortometraje independiente. Este es uno de esos cortos de Disney antes de una película, sí, parece. Están jugando ajedrez. Pero bueno, eso es lo que tienen que aprovechar con César, porque son esos polvos, esos mixos con ese side beat, va a ser muy importante. Hoy en día, dos interacciones, ¿vale? Por supuesto. Ya falta 99%, perdón. Hoy en día, mata mucho. Hay que alinear bien eso, pero ya en este punto, hay muy poco que Falco pueda hacer, ¿verdad? Para sobrevivir. Buen fin de voz. Eso habla del conocimiento del macho que tiene Bone. Bueno, no sorprende, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando del puro pro player. No es la primera vez que se presta un Bowser. 132% para Bones. 0% para Bones. Creo que son hombres. No, pero para mí la clave, este macho quiere salir. Creo que llegue, tú sabes. Lo que llegue, tú sabes. Lo más importante es que. Pero comienza de nuevo la película, pero en este grupo. Sí. Pero es que es eso, o sea, Bowser es confiable prácticamente en todo lo que se hace para Falco. Entonces, y precisamente eso, en el juego neutro, los láseres son una herramienta muy difícil para lidiar. No tiene salto, pero si Bowser llega un poco más alto y un poco más rápido, tal vez hubiese sido el top. Pero por ahora, muy bien, con ese pato el curso al Opsmash. Eso fue muy inteligente, y tío, los peoros. Falta como un 50% para que se mate, pero ¿qué camino va? Yo sí, no. Sí, bien, explica. Pero, ¿por qué la discurs? Sí. Sí, bien. Ajá. Se sabe el macho muy bien, ¿verdad? Sí, ya habéis quitado esto, ¿no? Que era ido. Ah, por supuesto. Sabemos que Bowser tiene la capacidad y la posibilidad de desplumar a Falco en dos interacciones, básicamente. Pero gánalas, exactamente. Y eso es lo que estamos viendo con Bowser. Estamos viendo una interesa de pro player. Bowser está diciendo, yo me conozco el macho, yo lo voy a jugar. Bueno, interesante. Un doble counter pick. Doblemente interesante, tal vez. Cambiar el sí. Wow. Inesperado. Sin palabras, literalmente inesperado. Muy poco Game & Watch ahí en la comunidad, pero. Sí, gracias. Primera vez que veo el Game & Watch de Jet. Me parece una opción interesante, la verdad. Sobre todo porque Falco va a estar buscando mucho caer encima y eso, pues nada, bueno, creo que eso va a querer que un join. Uno. Entonces, me parece que a la hora de escoger machos, Jevich hizo una muy buena elección. Sí, sobre todo. Cambiar ahora que hay tiempo. Y mira. Totalmente. Esos tus frames, tipo, son muy específicos. Muy difícil de pegar así rápido. Pero. Ahí está, es una ventaja importante, casi el triple. De nuevo, vamos a un pro play. Te pones un macho que sea tal vez un poco más difícil para Falco, pero es cuestión de que sepa adaptarse. Bueno, como buen pro player lo está haciendo muy bien. Ok, nuevo. Nada que recriminar a James, me parece que está jugando muy bien. De nuevo, con Pro Player nos sorprendió el pick, tal vez un poco a Bobs también. Me gustaría ver un poco más la cuenta. Pero
claro. Pero es que no le falta recuperación. Salir. Me parece que salir es una buena opción. Sí. Y las dos con el salto, son difíciles. Ya esto es prácticamente. Ya esto prácticamente es imposible. Sin rage, tal vez sea un poco mal. Como les decía, el agua moja. Y comienzan un poquito los drinks de Falcon, como bien sabemos, una pequeña peliculita. Esto es una de... Sí, de 50. Sí. Una de los 50. Una hora. Lo que sí vemos, bastante violencia, y que es muy violento, porque claro, me parece que el macho puede no ser favorable 100% para Falcon. Pero es como los juegos, los machos como los juegos. Y verdaderamente, no, Oliver, Bowser está haciendo lo que tiene que hacer. Jugando paciente, viendo a ver cómo entra, no está spameando láser tampoco. No creen que la persona conoce que él, la verdad es que sí. Eso es algo que sabe muy bien hacer, baitear unos pips. Él sabe muy bien baitear unos pips. Y sabe que es castigable ese pips. Bueno, se toma uso. Claro. Uy, casi se comenzó a bomba. Sí, fue. Parece que pegó el hitbox del Phantom con la bomba, pero. Otro beat. Y. Oper. DI Mixo, pero no rindió frutos. Sí. Bueno. 119 a, 100, a 90, la única diferencia es un stock. Y ya son dos stocks de diferencia. Un match completo. Muy sólido. Uy, muy sólido. Sí, total. O sea, me parece que esa primera stock estuvo un poco nivelada, pero ya cuando Oliver se dio cuenta de que tenía que aprovechar y cómo, usted sabe, lo hizo. Se sabe muchos machos, es así.